Hola a todo el mundo, bienvenidos a Randall's Play Actraiser Renaissance. En el último episodio, Philotas se sinceró definitivamente con nosotros, nos contó su pasado, y la gente de Fillmore está determinada que el pasado de Philotas no vuelva a ocurrir, y lucharán con él en lugar de depender con él, de él. Y hoy vamos a enfrentarnos al hombre invisible. Voy a seguir el meme hasta las últimas consecuencias. Fillmore es bastante próspera, está bien bonito. Ahí. Ya está, ahora sí hay espacio para todos. Oh, señor, escucha nuestra súplica. Hace falta tener más de 300 de población que tenemos. Tenemos. Nos damos las gracias por guiarnos constantemente y por el cual podemos disfrutar una vida sin preocupaciones. Pero, vale, bueno, ya lo he aceptado y ya está hecho. Quiero decir, oh. Oh, nuestro amado señor, generoso y sabio en todas las cosas. Deseo que veas adecuado entregar a tus niños en cama. Espero que veas adecuado entregarle a tus niños que están en cama, librarlos de la enfermedad. Que la no sé hablar. O a lo mejor no. Sí, simplemente rezar para que para nuestra salvación es una necesidad. El Minotauro es el culpable, y solo al derrotarle podemos confiar en salvar a nuestros queridos. Para esta tarea hemos de poner todo en nuestra devoción. Así que te pido que nos cuides y protejas mientras trabajamos para acabar con la bestia. Fascinante, ¿verdad? Aun sabiendo que puedas intervenir de su lado, desean mantenerse por su propio pie en lugar sus metas sin ayuda. Observaré esto con gran interés, ciertamente. Y evitaré que entres en acción, aunque seguramente ese seguramente sea el mejor método de actuar, ¿no crees? ¿Qué es esa luz que veo? Maestro Zabi, creo que sé lo que es. ¡Parararán! Sigo siendo nivel 2. Ya no hay enemigos en Fillmore. Oh, señor, nadie entre tus niños desea causar tu intervención divina esta vez. Damos las gracias por tu guía constante, por la que disfrutamos de una vida sin preocupaciones. No hay más sidequests por ahora, con lo que... ¡Chill! Pa, pa, pam. Otra vez. Oh, señor. El que canta tus alabanzas más altas que nadie, quien te amaba tanto como cualquier otro niño podría amar a su creador, ha sucumbido a la maldición del Minotauro. Incluso en sus últimos momentos, te estaba agradecido a ti, oh, señor, por todo lo que has dado. Aguanto en su esperanza para un futuro brillante. Es el tipo que estaba con ella en las cárceles, el que ha muerto, por cierto. Él sabía en su corazón que Fillmore será salvado y con una sonrisa en sus labios partió a la orilla más distante. Es una tragedia que no pudiese vivir lo suficiente para que pudiésemos darle la bienvenida mañana mejor con su familia. Pero no olvidaremos su esperanza. Haremos que se cumpla. Fillmore aguantará, lo hará, esto lo juro. Espera, ¿para ver otra pelea? Si me lo permitís, maestro Zabi, los niños de Fillmore están en la zona de plegarias y quieren hablar contigo. Oh. Bueno, esto ya lo tengo hecho también. Oh, señor, los pescadores de Fillmore buscan expandir sus negocios y han puesto miras a las riquezas del mar. Sin embargo, estas aguas se ven en esas aguas primero hay que construir
barcos más resistentes. Y tienen que encontrar los materiales para hacerlo. Si nos lo otorgáis, señor, os pedimos que nos guiéis en esta empresa. Mostradnos qué materiales deberíamos usar. Bueno, los materiales los tenemos, eso seguro. Usad esto. Oh, sabio y sagaz Lord, gracias a ti hemos construido barcos que pueden atravesar el mar abierto. Nuestros pescadores ya han empezado a aventurarse en las costas, almas valientes, ansiosos por alimentar a sus compañeros que son. Oh, y me han dicho que han encontrado un objeto muy inusual en la playa. Sospechamos que es una reliquia de gran poder. Oh, señor, y así te la entregamos como ofrenda. Sigo siendo nivel 2. Sigo sin subir a nivel 3. ¿Cómo? Hay demasiados botones aquí, ¿eh? ¡Ey, Filotas! Crónicas de Filotas. Sube de nivel. ¡Nivel 7! Ay, mis niños de Fillmore, cómo crecen. ¿Nada más? ¿Nada más? Oh, señor. No tenemos nada más que hacer que pedirte ahora mismo. Vale, ¡ahí está el barco! ¡Ahí está el barco en la costa oeste! Señor, escuchadme. La maldición del Minotauro se vuelve más fuerte día a día. Una era anterior... Así la dejamos desatendida. Todo Fillmore está enfermo y drenado de toda su vida. Y yo no voy a esperar más. Voy a enfrentarme a la bestia solo, aunque me cueste mi vida. Si mantenemos un perfil bajo y perdonamos a estas almas y mantendré un perfil bajo y liberaré a estas almas de mayor sufrimiento. Hago esto no por miedo o porque me falta voluntad, pero para honrar el espíritu de mi juramento, para asegurarme de que Fillmore y su gente sobreviva. ¿Qué significa esta luz? ¡No temas, Filotas! Tu ferviente fe va a ser recompensada. El amor de tú y los tuyos han despertado otra de las divinidades del Señor. El campeón de Tantra, el malvado Minotauro, morirá no por tu mano, pero por la del Señor de la Luz. Imposible. ¿Nuestro Señor descenderá desde los cielos? ¡Eso hará! Un héroe puede que sea. Un héroe puede que seas, pero eres mortal después de todo. Confía en lo divino y guía a tu rebaño, que necesita tu confort. Sin ti, temo por Fillmore. ¡Ja! De modo que incluso los ángeles pueden darnos elogios. Es increíble imaginarse a un dios caminando por la tierra. El Minotauro es tuyo, mi señor. Que tiemblen los enemigos que se interpongan en tu camino. Mantendré el asentamiento a salvo. Quedaos tranquilo. Rezaremos por vuestra victoria rápida. Lo sientes, ¿verdad, Maestro Sabi? La restauración de del poder que habías perdido. He esperado mucho tiempo para que llegues este día. Ni una sola vez perdí la fe. Ha llegado el momento de acabar con el Minotauro y darle un golpe a Tantra. Pero aquí no hay ningún Minotauro. De modo que por eso no me dejaban construir ahí. Porque ahí está la guarida del Minotauro. ¡A ver!
Vale, ¿puedo equiparme? ¿La magia se equipa aquí o cómo va? Aquí. Ya la tengo la magia, perfil del maestro. Sigue siendo nivel 2. Me falta nada para hacer nivel 3. Eso es una lata. Fillmore de nivel 3. Innovaciones. Puente. ¡Ey! Faltan tres cosas en Fillmore. Sé que hay algunas cosas que están vinculadas con otras regiones. Ahí está, Filotas. Venga. Ese juego definitivamente es más largo que el original. Pero me gusta la parte expandida de Fillmore, la verdad. Creo que se lo he mencionado, a Chrysler me gusta mucho, no solo por los niveles, sino por la parte de construir ciudades. Y que hayan expandido la parte de construir ciudades me gusta mucho. Tengo maravillosas noticias que compartir, maestro Xavi. La fe de tus niños ha crecido tanto y de forma tan potente que un poder olvidado ahora será tuyo para blandir. Esto, sin embargo, está contingente a la adquisición de cristales mágicos. Pero conforme los vayas amasando, vas a ver que tienes posesión de un poder aún más grande. Cuando un monstruo es derrotado, dropará cristales mágicos que pueden ser usados para mejorar tus habilidades. ¡Oh! Cuantos más cristales amases, el medidor de cristales se irá llenando. Al alcanzar cierto nivel, será recompensado con bonuses adicionados hasta el quinto nivel. Nivel 1, ataque aumenta en 20%. Nivel 2, magia aumenta en 20%. Nivel 3, ataque aumenta en 50%. Nivel 4, magia aumenta en 50%. Y nivel 5, ataque 100%, magia 100%. Y si mueres, tienes una segunda vida. ¡Ey! Quality of life está. ¡Tan! ¡Tar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 ! ¡Ven aquí, quiero esos cristales! Por un lado, ahora quiero decir, por un lado, que esté sonando el tema del acto 1 de Fillmore, ese tema es demasiado bueno. Pero por otro lado, la guarida de Minotauro, juraría, tenía otro tema. Pulsa magia para lanzar el hechizo que tengas equipado. Pulsa y mantén pulsado magia para cambiar el hechizo. Para aumentar el MP máximo, se encuentran los pergaminos que están ocultos en los niveles. A ver, ¿cuál es el botón? Ese es el botón de magia, vale. Me lo imaginaba. ¡Ah, el cristal se ha quedado abajo! ¿What? ¿Qué falso ha sido eso? Au. Bueno, sé. Muérete y dame tus cristales. Au, seguramente esto intentaré fuera de cámara, repetir el nivel para conseguir los pergaminos, porque no estoy encontrando ninguno. Ah, vaya, por Dios, que hay encima del enemigo. Mira, ajá, los que exploran serán recompensados y todo eso. Tararán, tan, 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 tan. Y sí, sé que no es por aquí, pero quiero decir, si puedo evitar repetir el nivel mejor, ¿no? Oh, hay varias entradas. Vamos para adentro, a lo mejor hay dos, el resto están adentro.
¿Qué intentas? ¿Qué ha hecho haciendo esa talda? ¡Ey! Uy, casi me da sed. Buen intento, pero no. Wow. Por ahí hay otro camino, imagino que si tomas la otra entrada. No, ahí solo hay una estatua azul, ¿vale? ¡Oh! Uf, no me dio tiempo a apartarme. Eso... ¿Es el final del nivel? No... Ese es el checkpoint. Que puede que sea el checkpoint antes del boss. Y si lo es, me va a faltar. He de encontrar esa tercera estatua. Ya soy casi nivel máximo de cristales también. ¡Ah! Tantos bichos que se caen por debajo del suelo, se mueren debajo del suelo. Magia. Nope. Este juego es más fácil que el original también, ¿eh? El que te den esto de que ¡ey! Ahora tienes una segunda vida. Y si matas suficiente, te vas a volver mucho más fuerte para... Para la boss, porque el primer boss. Oh, el primer boss. Au, tenía mucho HP el primer boss. Que te den esto. Au. Ah, hay más de tres, vale. Pero eso va a ser con encontrar tres. Entiendo. Bueno, no puedo mirarlo aquí. A lo mejor hay más de tres en cada nivel. ¡Ah! Tengo que dejar de ir tan lanzado. ¿Puedo subir al nivel máximo, please? Que no hay nada que, a lo que matar, y no quiero tirarme un agujero y de golpe morirme. No llego al máximo. Y ya llegamos. ¡Uy! ¡Cuidado! Baleful Beast of a Cursed Axe, Minotaurus. Digo, hombre invisible, digo, ¿qué? ¡Ah, bo! Salta. ¡Ah, uff! ¡Uff! ¡Dios! Vamos a parar la magia. Falla mierda magia. ¡Hadouken!
Wow, estoy muriendo muy fuertemente. ¡Hadouken! ¡Oh! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¿O no? ¡Hadouken! ¡Hadouken! Salvado por los Hadoukens. ¡Soy malo! Soy bastante malo en este juego, las cosas como son. Recibo un montón de daño gratis. Si jugase en difícil, habría muerto 20 veces contra este Godia. Y tendría que repetir el nivel entero. Pero juraría que en el original solo pegaba brincos. Y brincos más fáciles de evitar. ¡La maldición se ha ido! ¡El Minotauro ha sido derrotado! ¡El Señor de la Luz ha salido victorioso! ¡Bien hecho, señor! Estas tierras nunca han tenido han conocido una paz duradera. Ni siquiera cuando yo gobernaba. Pero con tu último triunfo, puede que hayas conseguido justamente eso. Yo, por supuesto, me quedaré aquí y cuidaré de estas buenas personas. Protegeré su forma de vida. Tal fue mi juramento y planeo cumplirlo. Sin embargo, como héroe de la profecía, imagino que tengo un deber contigo también, mi señor. Lo tienes. Cuando el Señor de la Luz te llame a tu ayuda, vas a responder. La prueba es de tu sagrado juramento, el fragmento de estrella, la joya del rey. Aparecerá... Ah, muy bien, esa gema. Nadie puede dar órdenes a un rey salvo tú, señor. Con tu gracia, a tu gracia y esplendor me rindo, y a ti le juro una fe eterna. Si alguna vez me necesitas, estaré honrado de serviros, oh señor. El juramento. ¡Joya del rey! ¡Yeah! ¡Level up! ¡Nivel 3! Tengo un poco más de HP y MP. Solo un poquito. Oh, señor. En esta tu bendita tierra de Fillmore ya no queda ningún mal que amenace a tus niños. Ya nací. Pero nací. La gente en otros lugares sufre para sobrevivir. Y así te pedimos, oh, señor, que viajes a esas tierras distantes para traerles la misma paz con la que nos has agraciado a nosotros. Parece, maestro Sabi, que la gente aquí ya no te necesita. Marchémonos y dejémoslos que hagan lo suyo. Y entonces, veamos qué bienes podemos hacer en otras tierras. Vale, creo que este vídeo ha salido corto porque solo era el Minotauro. No quiero empezar Bloodpool. Ah, no, pues ha salido bien. No quiero empezar Bloodpool hoy, que es el segundo nivel. Quiero ver rápidamente. Están hechas todas las quests, ¿verdad? Sí, está todo hecho aquí. Muy bien. ¿He conseguido todos los pergaminos? A ver. No, 2 de 3. Shoo, bueno. En fin, lo dejaremos aquí por hoy. Eso ha sido todo por el Let's Play ActRaiser Renaissance. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima. Voy a conseguirme ese tercer pergamino donde quiera que sea. Hasta la próxima.